Hola, ¿qué tal? Yo soy la Mugre y aquí estamos otra vez jugando al Egglock de Pokémon Ruby Omega. Como hayáis podido apreciar, he entrenado a mis Pokémon y desgraciadamente mientras estaba en medio del entrenamiento se me petó la capturadora o algo así y se quedó pillado mientras me enfrentaba a un lo que fuera, a un Pokémon, no importa en realidad. Pero vamos, se ha quedado pillado mientras estaba en nivel 30 y pico de entrenamiento. Como podéis ver, están todos, están Slayer y Naruto al nivel 40. Y ahora dirás, ¿qué hace Slayer en el equipo? ¿No teníamos un Lucario? Y sí, Effectively Wonder, teníamos un Lucario, pero mientras entrenaba, pasó solo lo que puede ser llamado una tragedia. Entrenaba tan a gusto y tal, y apareció una horda de Shuppets de nivel 15. Y yo diciendo, vale, ningún problema. Meto a Lucario, tiene terremoto, los mato a todos de un golpe. Sé que puede aguantar un golpe suyo mientras le meto. Y así fue. Metí a Lucario, recibió un poquito de daño de los Shuppets, pero no mucho. Como he dicho, estaría en nivel 15. Y van y los 5 usan golpe bis antes de que yo pueda usar terremoto y me lo matan. Así que Lucario está muerto. Para reemplazarle, he metido a ese Beldum que tenía salpicadura. Y ese sí que fue divertido de entrenar. Así que aquí está. Datos. Slayer de nivel 40 con puño bala, cabezazo zen, garra metal y persecución. Luego tenemos a Hax. Todos han algunos han subido un poco más de lo que quería mientras entrenaba a los otros. Tenía que pasar, no había remedio. Hax con garra dragón, danza dragón, cuchillada y falso tortazo. Naruto con lanza, llamas, hidropulso, bola sombra y drenadoras. Akira con muerto, no cuenta, pero vamos, aquí tiene que estar Keo, pero está en el PC de momento. Ah, no, Keo está aquí. ¿Quién he dejado en el PC? ¡Ah! He dejado al... ¿Cómo se llame? No me está viniendo. He dejado uno en el PC. No pasa nada. Keo, nivel 44, danza espada, surf, ataque óseo, ascenso draco. Y sol, brecha negra, viento aciago, come sueños y pulso umbrío. Así que ahora ya, como sé llegar a la caverna abisal, fui hasta allí usando repelentes para conservar el primer encuentro. Así que vamos a ir hasta allí. Uy. Estaría guay si pudiésemos encontrar un Pokémon salvaje. Hemos ido por la ruta 127 y no hemos encontrado ni un Pokémon. Venga, vamos por subterra. Vamos por bajo agua. Que ahí hay hierba alta. No hay hierba alta. No hay hierba alta aquí. Pues no hay hierba alta. Huh. Y eso es mi móvil que ha sonado. Lo voy a silenciar. Y silenciado. Vale. Voy a usar la caña y ya está. Más fácil. Y nada. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no encuentro Pokémon en esta ruta? Ahí está. Vale.
Dame ese Magikarp. Lanzamos un Pokéball. Uno, dos, tres. ¡Oh! ¡Venga ya, tío! ¡Eres un Magikarp! ¿En serio? ¿Me vas a...? Aquí uso la Master Ball. No. Maya Ball vale para... Para un tipo agua. Vale, venga. Como te me escapes de la Maya Ball. Eso es. Captura crítica, además. Venga, ese para luego. También tenemos un Tentacool, un Tentacruel, esperando en el PC para ser intercambiado, cosa que haremos en otro momento. Venga, ruta 128. Me parece que es justo aquí, ¿verdad? Sí, tengo que ir por aquí abajo y después meterme dentro. Me parece. Me parece que fue así. Pero primero vamos a pescar. Y... ¡Eso es! ¡Otro Magikarp! ¡Adelante, Slayer! ¡Pokéball! Te debo un nivel 5, creo que un Honor Ball podrá. Pues no quiero malgastar mis Ultra Balls. Ah, oh, voy a tener que malgastar mis Ultra Balls. Venga. Uy, no, 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 no. Eso es. Ah. Oh. ¿En serio vas a ser... ¿Me vas a hacer trabajar por un Tentacool de nivel 5? ¿Esto no es normal? Venga, como no la atrape con este. Bien, bien, ya decía yo. Joder. Eso es. Vale. Ya son tres Pokémon que tenemos para intercambiar luego, cuando terminamos con todo esto. Para abajo. No me tomo por aquí. Caverna Abisal. Aquí podemos salir. Bien. ¡Ah! También podemos atrapar aquí en la Caverna Abisal. ¡Oh! Pero dentro aquí también cuenta como Caverna Abisal. Sí, vale, entonces ya atraparemos algo, tampoco pasa nada. ¿Necesito fuerza? ¿Tengo fuerza? No lo sé. ¿Tengo golpe roca? Tampoco lo sé. Bueno, aquí tenemos el primer encuentro. Vea, antes de andar con gilipolleces. No, y luchar no. Vamos a cambiar a Gax. Y lo que vamos a hacer es dejar que nos pegue un rapidez. Y lo que vamos a hacer es directamente hacer falso tortazo. Dios, ese acróbata sí que hace pupa. Venga. Ahora deberíamos poder atraparlo. Vamos allá. Uno, dos, tres. Bien. Estamos atrapando un montón de Pokémon hoy. El próximo capítulo va a ser solo eclosionar huevos, me da a mí. ¿Preferiríais que eclosionara los huevos
fuera de pantalla, o sea, entre capítulos, en vez de hacerlo, ¿sabes? En el capítulo para que dure más tiempo, porque así avanzamos más en un capítulo. ¿O os gusta ver eclosionar los huevos? Porque yo personalmente, cuando yo estoy viendo un Egglock, prefiero verlos eclosionar en la pantalla. Por eso lo he estado haciendo así. Pero si preferís de la otra forma, no me importa. Lo hago fuera de pantalla y ya está. Y luego los veis en el PC después. Venga, ahora vamos a reventarle. ¡Pum! Oh, esto hubiera sido un sitio genial para entrenar. Ya ves. Vale. Golpe roca. Y no vamos a andar con tonterías. Vamos a dárselo a Kira y a tomar por culo. Y lo mismo vamos a hacer con fuerza. Ya te lo digo. Así que... Adiós, megacuerno. Uy. No, ya que estamos, le damos fuerza también. ¡Ah! ¡No puedo aprender fuerza! ¡Ah! Voy a tener que obligar a... ¿Qué? Es que quitarle ascenso Draco, quizás, o quitarle cuchillada a Hax, creo que sería lo mejor. Sí, va a ser eso, quitarle cuchillada a Hax. Ah, pero Hax puede llegar a ser muy bueno. Pero no quiero estropear a Keo. No, voy a quitar ascenso Draco porque tampoco lo uso nunca. ¿Quieres sustituir? No, 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 no. Ah, mierda. Eso. Venga, se lo vamos a dar a Keo. Le quitaré ascenso Draco porque es que no lo uso y como me baja la defensa y no es stab ni nada, pues me viene mejor así, con fuerza, algo que pueda usar. Bien. No sé si es algo que puede usar para pegar a los tipo volador. ¡Pa! Eso es. En un éter máximo. Y ahora vamos a mover esto. Tenía que haber comprado repelentes para esto. La verdad. He entrenado ya bastante. Quiero saltar entrenadores, así que... Bien, vamos a probar por aquí. Vale, sí, eso hasta ahí. De acuerdo. Pokémon salvaje, me aparece. Vamos a acabar con su vida. Creo que evoluciona al nivel 45 o algo así a Metagross, así que estoy a la espera de eso. Vale. Creo que tengo que romper esto. No, no, los, no estoy seguro, pero lo rompo por si acaso. Me aparecen cosas. Un Graveler salvaje aparece. Vamos a huir de este Graveler salvaje. Aquí. No, aquí no hay nada. Vale. Tengo que seguir por aquí. Vamos a ver qué hay por aquí. Ah, ya me acuerdo de eso. Creo que había que entrar por el otro lado, ¿verdad?
Pero ¿cómo llego a ese lado entonces? No, tendré que venir por fuera. Sí. Seguramente tengo que venir desde aquí. Hagamos esto. A ver. Creo que hay que ir por aquí. Después por aquí. Me suena. No. Nope. Aquí entonces. Sí. ¿Y me meto ahí o me meto por aquí? Voy a probar por aquí. No, aquí no hay nada. Era por ahí. ¿Qué hay aquí? ¡Eso no es justo! ¡No me puedes hacer eso! ¡No puedes hacer que... las leyes de la física... las leyes de la física. Cawen. Vale. No pasa nada, no pasa nada. Me tomo por aquí. Y hacemos esto otra vez. No pasa nada. No pasa nada. Entonces había que ir aquí. Después aquí. Y nos metemos por aquí entonces. Bien, bien. Empujamos esto. Creo que voy a tener que pelear contra este tío para poder empujar esa roca. Así que vamos a pelear contra este magmoso. Jaja, cuerpo puro, no me intimidas, cabrón. Pero sí me pegas muy eficazmente. Así que voy a cambiar a Soul. No, no, lo estoy haciendo al revés. No sé por qué me he rayado y he pensado que Fantasma resistía Siniestro. Bueno, al menos es neutro igualmente. Pero voy a tener que volver a cambiar. A Naruto, lanzallamas. Sí, puede valer. Va a ser un Naruto lanzallamas porque no tengo nada de tipo lucha ya. Lucario, maldito Shapet. Por una puta horda de Shapets, tío. Es que, venga, claro, y sobrevives con una y me pegas. Bien, eso es justo. Tengo un hidropulsor. Que no es esta. Eso es. Solo ha subido a nivel 47. Weezing. Venga, vamos. Ahora sí, vamos a cambiar a Slayer. Me encanta el mote de Slayer, por cierto. Venga y sobrevive. Me encanta ese mote. Slayer porque revienta a todos y además porque es el metal. Así que el que haya nombrado a este metal Slayer, bien hecho. Venga, vamos a empezar con esto. No sé si esto es necesario, de hecho dudo que lo es, pero lo voy a hacer igualmente. Entonces... Ah, no, de hecho sí, es necesario. Venga, estos golbats no te merecen la pena, Slayer. Porque ahora tengo que hacer así.
¿verdad? Y así, ¿no? Y no, creo que lo he cagado. Creo que lo he cagado. ¿Lo he cagado? Sí, lo he cagado. ¿O no? ¿Puedo empujar este? No, lo he cagado, lo he cagado. Mira. Venga, otra vez, otra vez. No pasa nada, no pasa nada. Entonces, si los empujo para allá, tengo que empujar uno para allá. Y luego el otro. Hago así. Sí. Y ahora puedo meterme por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Y puedo echar esto por abajo. Y esto aquí. ¿Por qué no? Ah, ahora. No estaba... Será que no estaba señalando bien. Vale. Bien. Bien. Progreso. Progreso. Y ahora... Ahora creo que van a llegar los del equipo magma. Estemos calladitos, que nos van a escuchar. Oh, me he encontrado un poco salvaje. Huir. Venga ya. Ya basta, ¿no? De Pokémon salvaje. Las cagao, las cagao, las cagao, las cagao, Golbat. Toma. Destrozado. Voy a meterme en la bici. Esto tarda mucho. Un MT. Terremoto. Keo. ¿Dónde está? Oh, me emociono. Keo. Sí. Ahora sí que vas a reventar. Adiós, ataque óseo. Hola, terremoto. Sí. Oh, sí. Y nos metemos por aquí, pero nos meteremos. Nos meteremos por ahí el próximo. Le quería decir la próxima vez y el próximo día. Pero el próximo día me ha sonado mal mientras lo decía. Entonces, la próxima vez nos meteremos por ahí abajo y veremos qué nos aguarda el equipo magma. Hasta entonces, yo soy la mugre. Adiós.